Hola chicos, soy Riku y estamos aquí un día más con Final Fantasy V en el canal. Bienvenidos al siguiente vídeo. Siguiente capítulo de la serie, capítulo 6. Vamos a cargar la partida que nos toca. Y bueno, objetivos. Tenemos que entrar en la torre de Walsec. Entramos en el vídeo anterior, pero no entramos porque eso era parte de este capítulo de hoy, ¿no? Así que, bueno, en cuanto a farmeo, he subido dos niveles del Mago Azul fuera de cámaras para sacar esta habilidad, aprendizaje. Vale, ya sabéis, ahora Mago Azul, podemos sacar habilidades de los enemigos siempre y cuando las tengan para aprender, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho, creo que ya tenemos una que sacamos, que es esta, Coro del Estanque, que nos costó un poco, pero bueno, ahora está aprendida. Tampoco es que sea aquí la hostia, una habilidad, ¿no? Pero bueno. Entonces, ahora pues vamos a sacar dos más para aprender, que se podían haber aprendido antes, pero en fin, bueno. Nunca es tarde, mientras se pueden aprender ahora. Antes de seguir, pues aprende, chicos, ¿vale? Así que he cambiado, por cierto, también a Faris el trabajo. Le he puesto caballero para que vaya sacando más habilidades, ¿vale? No le he subido de nivel porque, bueno, en fin, no me da tiempo. Es lo que he sacado el nivel 2 con los demás, el mago azul, ¿no? Así que, bueno, vamos a entrar aquí en la capilla del viento. Ya sabéis, cogéis al dragón, que ahora tenemos transporte aéreo, muy majo, y os venís aquí, ¿de acuerdo? Así que vamos a luchar por esta zona. Mira, este es el que suelta una habilidad, que era golpe de duende, si no voy mal. O golpe goblin. Creo que era golpe de duende. Vamos a esperar que la haga, a ver. Vale, esa es, perfecto. Le matamos. Y ahí está, golpe de duende. Vale, ahora esta habilidad, por cierto, la pueden usar los cuatro. No significa, quiero decir esto, no sé si lo comentamos, cuando un personaje aprende una habilidad, no significa que solamente la pueda usar él. La pueden usar todos, ¿vale? Siempre y cuando pues los personajes tengan puesto o bien el trabajo mago azul o la habilidad propia azul, ¿vale? En sus habilidades. Entonces, muy útil, ¿no? Porque esto nos evita sacar esta habilidad cuatro veces, una para cada personaje, vaya. Entonces, ahí está. Aquí está, ¿veis? Ataca con fuerza al duende de un enemigo. Con la fuerza del duende a un enemigo. Bueno, no está mal. No está nada mal. No es que sea muy útil tampoco, porque creo que esa habilidad... Espera, que me meto mal. Solo causaba vida si el nivel de personaje pues era igual que el del enemigo. El personaje que la use, vaya, la habilidad. Si no, no quitaba ni vida, creo, recordar, con lo cual una mierda, pero bueno. Vamos a por la siguiente. A ver, voy a tocar esto. Vamos a buscarlo, a ver si sale. Salía por aquí también. Me puedo meter más dentro, espérate. Ahora que lo pienso. Por aquí. Vamos a ver. Mira, ese es Baldwin, ese es. Este tenía aero, si no voy mal. Vale, no. Ah, no quería matarlo. ¿Qué hacéis, equipo, matando enemigos que no debéis? Muy mal, ¿eh? Ahora, por fin, coño, menos mal. Joder, que salen tres, venga. Ok. No me sale uno, pero me salen tres, ¿eh? Mira, pues voy a dejar que me hagan la habilidad. Como son tres, hay más... más probabilidad, ¿no? De que la suelten. ¿Qué es la magia? Esa, bueno, esa es. Aero. Me quita bastante, ¿eh? Venga, la mierda a todos. Ahí estamos. Vale, aero, perfecto. Aero, aero, que te quiero, aero. ¿Dónde está? Azul. Aero. Elemento viento, ok. Se puede utilizar en área de grupo, ¿eh? Para que, bueno, afecte a todos a la vez, vaya. Lo que no me quedó claro es por qué Diantres es una habilidad de magia azul, cuando debería ser magia negra. Eso es lo que no entendí yo muy bien, pero bueno.
quedémonos con que se puede usar y ya está. Entonces, bueno, ahora sí voy a cambiar los trabajos un momento ya, a los que estaban antes. Vamos a meter a Riku con monje. Vamos a meterle mago blanco para que pueda curar. Perfecto. Alena. Vamos a dejarlo con mago negro. Combinado con magia blanca. Y a Galuf. ¿Cuál tenía Galuf? Ah, ladrón. Vale. Nivel 3. Perfecto. Y ahora Faris. Faris tiene nivel 3. Nos pide 250 puntos. Eso es un porrón de puntos. No. No quiero tantos puntos. Vamos a cambiarle al que estaba antes, caballero. Y le meto, eso sí, aprendizaje. Pues si hay alguna habilidad que nos topemos de un enemigo que se pueda sacar, pues la aprendemos. Ok, ahora, no sé para qué lo cambio, en verdad, esto. Soy gilipollas. Que nos falta una por aprender, una habilidad. Que nos falta una habilidad, chicos, que está por aquí abajo. Hay que entrar en la... en la cueva de los piratas, que es aquí, está aquí. No sé para qué la cambie, ¿verdad? No importa. No pasa nada. ¡Ey! Esas parecen las huellas de Boko. No me digas que intentó seguirnos. A ver. Vale, ese... Ah, sí, me gusta. A la primera, este es el murciélago, el que da la habilidad. No, pero no. Pero no hagas contragolpe, tío. ¿Eres tonto, Riku? Vale. No me quita ni vida, qué guay. Anda la mierda. Vampiro, ok. Otra más. Bonico, ¿verdad? Todo esto. Ya tenemos 1, 2, 3, 4. Absorbe vida de un enemigo. La típica drenaje. La típica habilidad drenaje. O la típica magia. Ya está, menos. Drenaje de toda la vida de Dios. Del señor, ok. Vale, pues ahora sí, sigamos. A ver. ¿Dónde estaba la torre esta? Aquí. Esta es. Vale, un segundo, ¿por qué puedo...? Ah, vale. Claro, es que Galo... Estaba pensando por qué puedo correr sin llevar la habilidad. Y es que ladrón la lleva ya de por sí. Es una habilidad innata, como se suele decir. Ah, entonces le meto... Le meto esta. Aprendizaje también. Vale. Espera, voy a guardar un momento. Ya es todo esto. Ok. Venga, al lío, chicos. A ver qué tenemos hoy. Nos cogió por sorpresa. Nunca antes Garula había atacado a nadie. ¡Garula! Garula, Garula. Vamos a tener que dejarle las cosas claras, ¿eh? Adiós, lo que quita el bicho este. Vale, mira. ¡Oh, mira! ¡El rey! Garula está arriba. Por favor, salvad el cristal. Vale, amigo. Yo le salvo. Joder, lo que quitan los bichos, ¿no? 90, ¿pero qué dices? ¿Cómo meten, no? ¿What? A ver, por aquí puedo trepar. Misteriosamente puedo trepar. Mira, llego a un cofre. ¿Qué es esto? Túnica de seda. Oh. Una túnica. Para las chicas. O para los magos. Vale, sube más defensa. Defensa mágica, ok.
Me gusta la defensa. Venga, hacia abajo. A ver, puedo trepar. No, por aquí no, vale. Hostia, hay otro cofre ahí. ¡Un momento! Ah, amigo, por aquí. Beso de doncella, ¿vale? Joder, cuántas escaleras. Tío, me recuerda esto a la torre de Midgar de Final Fantasy VII. Al edificio. Joder, mete 75 de media. Pero bueno, ¿qué es esto? Esto es acoso ya, ¿eh? Nivel más, con Lena. El trabajo, nivel 2. Maga negra. Galuz de nivel, ok. Joder, cómo meten los bichos. Hostia puta. Vale, a ver, tenemos tres sitios por donde trepar. Vamos a ir por aquí, a ver. Mira, ya vamos al cofre este. Un brazalete. Oh. Brazalete, brillante y eficaz. Más defensa, me gusta. Venga, hala, para ti. Fuiste elegido. Vale, a ver, este, llegamos al otro cofre, supongo, ¿no? Cofrecico. ¿Qué tienes? Éter, no está mal. Ay, no. A ver, llegamos, hostia. Ah, pero si mira quién es. Este es el que estaba en el poblado. ¿Os acordáis que una chica nos dijo que no es... no era conveniente llamarle su atención? Está aquí, mírale. Te están controlando. ¿No es así? No pienso dejarte destruir el cristal. Toma. Oye, que el cristal es mío. ¿Qué quieres? ¿Pelea? ¿Quieres pelea? Ven, ven. Oh, que viene. Que venga. Ahora es cuando coge y me revienta, ¿no? A ver. Grandullón. Flojito, ¿vale? Por favor. Mira, voy a meterme coraza porque este tiene pinta que mete fuerte. Y yo con los fuertes no me llevo bien. Una pequeña manía que tengo. Oye, 99, pero ¿qué dices, loco? Vamos. ¡Dos veces! ¡Venga! ¿Y qué más? Bueno, 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 bueno. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero por qué ha muerto Galuf? Hostia puta. No pasa nada, no pasa nada. No hay dolor. Hay victoria. A ver. Muérete ya, bicho cabrón. Joder. Tres veces, pero bueno, ¿qué te ha dado? Estoy en la mierda un poco, ¿eh? 108. Vamos, equipo. ¿Podéis? Pero no me hagas contragolpe, cabrón. Thank you.
Venga, esto está ya, debe estar muerto ya. No creo. No me jodas. Mira, fallaste. Jódete. ¿Me curo? A ver, sí, vamos a curarnos. Espera, un momento. Directamente a Galuf. Ok. Era con Lena, meto coraza. A Zaris. Es que... Hostia, se nota un montón la coraza, ¿eh? Gran trabajo, ¿eh? La coraza. Hostia puta. Pegar así. Vamos, con todo, coño. No, pero ¿por qué me está quitando vida? ¿En qué coño me mete? La madre que lo parió. Toma. Hacer puñetas, coño. ¡Yuhu! Victoria. A la primera, ¿eh? Ha costado un poco, pero ahí está. Vale, ¿y ahora qué? Ahora se vienen más trabajos, creo. El cristal. Vale, tenemos... ¿cuántos hay ahí? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y el de arriba 7. Ok. Llegamos tarde. ¡Au! De nada, ¿eh? Mírale, y se va sin decir nada. Lord Galuf. ¿Yo? ¿Sabes quién soy? Lord Galuf. No pude protegerlo, lo siento. Aguanta, guerrero. Por favor, dime quién soy. El cristal de fuego. Proteged. Los fragmentos de cristal brillan. Sí, brillan muy bonito, pero... ¿Quieres cogerlos? Por favor. ¿También van a darnos su poder? No, te van a hacer la cena. Bar, mejor dicho, hijo. Joder. Mira, bárbaro, ok. El fragmento reposa de ánima. El ánima de un guerrero. Mago del tiempo. Vale, este es caballero místico, muy útil ese. También, este es mago rojo. Y este, invocador. Vale, ¡eh! Oye, que me queda uno. La torre se hunde. Y no se puede hundir cuando coja... ¿Este? No me deja. Vale, eso creo que no se puede coger, ¿eh? Está muerto. Pobrecillo. Vale, bueno, ahora miramos los trabajos. Un segundo, no es ahora... Momento idóneo para mirarlo, ¿no? A tomar por saco la torre. Personajes, bueno, a su forma también se ahogan. Oh, Sildra. Qué maja, ¿no? Oye, pero no me comas. Casi prefiero ahogarme. Sildra, estás viva. Ah, no, nada, sí, no está mal. Bueno. Bueno, los personajes tienen que tener una capacidad sobrehumana para poder hablar debajo del agua, ¿eh? Maravilloso. Yo también quiero ese superpoder, tío. Sildra, ¿nos ha salvado? Sildra, usaste tus últimas fuerzas para salvarnos. Oh, mil gracias.
Mónico bicho. ¿Qué dices, Sildra? No puedes morir. No te dejaré. Venga, y se va. En plan, venga, yo me muero. Venga, hasta luego, ahí os quedáis. Yo ya os he salvado. Ahora os buscáis la vida. Sildra, gracias. Sildra. Joder, le van a borrar el nombre, coño. Adiós. Bueno, no está mal. ¿Y ahora qué? Ah, vale, estamos aquí ahora. Perfecto, nos han devuelto otra vez a la tierra humana. Vale. A ver, vamos a revisar un poco los trabajos que nos han dado. Hemos sacado, hemos dicho, este, bárbaro, ok. Se enfurecen en batalla, estos fieles guerreros sacrifican el dominio para ganar fuerza y poder. Creo que este trabajo, si lo ponemos, el personaje entra en furia, o lo que se conoce como el estado de locura, Berserker, mejor dicho, y no se le puede controlar, ¿vale? Es un trabajo que, bueno, sin más, un poco meh. Además, tiene dos habilidades, creo, dos niveles, con lo cual, bueno, yo no lo subiría ahora, chicos, ¿vale? Yo, bueno, subiría, por ejemplo, el caballero místico, que es muy útil. Muy útil. O el mago rojo, que también es útil, pero yo subiría este antes. A ver. El mago del tiempo, también es útil este. No, mira, a ver, vamos a dejar a Riku el que está. A Elena, vamos a cambiarle. Caballero místico. Vale. Tenemos esta, embrujada. Ok, pues esto hay que probarlo. Este trabajo era bueno porque podemos encantar las armas con las magias. Vale, en plan, yo qué sé. Si queremos atacar con fuego en un a un enemigo en combate, pues usamos esto, embrujada, con el hechizo piro. Y todos los golpes son de ese elemento, ¿vale? Si queremos hielo, pues la magia hielo. Que queremos rayo, la magia electro, ¿vale? Incluso puedo usar también magias de alto nivel, como Sanctus, que eso ya es la puta hostia. Porque mete unas hostias que flipas con esa magia encantada al arma. Y bueno, es un trabajo que en sí es útil, ¿vale? Voy a ponerle blanca, magia blanca, ¿vale? Mientras va subiendo habilidades, ok. Aquí, nada, vale, bueno, puedo equipar espadas. Vale, a ver, y a Galuf. Invocador. Un momento, teníamos tres invocaciones, creo, ¿no? A ver. Sí, Rémora, Sílfide, vaya nombre. Y el Chocobo. No, de momento no. De momento. A ver, mago rojo. Magos versátiles que pueden usar magia negra y la blanca. A ver, este trabajo es bueno, pero lo único malo que tiene, el único inconveniente, es que no puede usar magias de más de nivel 3. Por ejemplo, si sacamos una magia de nivel 4 en magia blanca, como puede ser Lázaro, que creo que es de nivel 4, el mago rojo no la puede usar. Solo puede usar magias de nivel inferior. Entonces, bueno, a ver, es útil al principio, luego ya no. Mago azul, invocador, mago del tiempo. Sí, esta sí, hostia, mago del tiempo sí es útil. Venga, mago del tiempo, vale, me gusta. Me gusta. A ver, un momento, ¿qué magias teníamos con el tiempo? Acelerar, freno, revitalia y prisa. Vale, esto es fundamental, prisa, es toda la vida. Con el mago blanco, perfecto. El mago del tiempo, que diga, perfecto. Mira, pues con estos cambios a Faris voy a dejarle como está, caballero. Vale, con esos cambios pues vamos progresando con habilidades, chicos, un poquito, ¿vale? Bueno, voy a guardar aquí ya. Vamos a cortar, que ya tenemos casi media hora de episodio. No ha ido mal, tampoco ha sido un poco intenso por el boss de antes, que casi nos mata. Pero, en fin, hemos sacado lo más importante, trabajos nuevos. A ver qué pasa en el siguiente capítulo. Así que, nada, chicos, si farmeo algo, no sé si farmear, ya os lo diré. Seguramente no, porque, bueno, ahora no es necesario farmear. Entonces, os lo diré, si lo hago o no, pues os lo diré en el siguiente vídeo, ¿vale? Pero seguramente no. Así que nada, chicos, ya sabéis, comentar el capítulo que os ha parecido, si os ha gustado, no os ha gustado.
Y nada, nos vemos en el siguiente. Ya sabéis, suscribiros si no lo estáis, con la campanita para no perder los vídeos. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.